Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro. Hoy continuaremos hablando acerca de la metodología de acercamiento al arte según Erwin Panofsky. En la primera esfera tenemos el contenido primario o natural temático. De manera elemental y práctica sabemos que automáticamente estamos procesando la información según la identificación inicial de figuras, formas, volúmenes y color. Primeramente notamos que tiene una forma animal, de color blanco, con trompa, colmillos y orejas. A su vez, pareciese que tiene incrustado pequeñas figuras cilíndricas de color amarillo en todo el cuerpo, y estas figuras presentan una especie de símbolo de color blanco. Además, podemos inferir acerca del material, pudiendo ser yeso, cemento, poliuretano, resina o fibra de vidrio. Con este ejercicio descriptivo del objeto, hemos identificado los hechos, los significados fácticos que podemos reconocer gracias a nuestra experiencia práctica. Ahora bien, para los significados expresivos tomaremos en cuenta la respuesta empática que tenemos ante la escultura. ¿Qué nos hace sentir el conjunto de descripciones obtenidas? Para responder a esta pregunta también ocuparemos la experiencia práctica. Sabemos que ciertos patrones significan ciertas actitudes, sentires y acciones, y por lo tanto sabremos identificarlas y reconocerlas en la pieza. Sin embargo, esta no se presenta en una pose específica que nos permita deducir si se encuentra en una actitud concreta. Entonces, suponemos que la postura del animal tiene una función meramente contemplativa. Pero los significados expresivos no se limitan a responder en qué actitud se encuentra la pieza, sino que también sumamos nuestra experiencia empática. Con el fin de responder al cómo nos hace sentir la pieza, vamos a ocupar la subjetividad. Me hace sentir enojado, indignado, sorprendido o maravillado. Cuestiones que dependen enteramente de cada individuo. No obstante, si existiese un consenso en esta área, tendríamos entonces otro hecho. Con este ejercicio hemos terminado la primera esfera. Hasta ahora sabemos que se trata de una escultura de unos 50 de altura con figuras cilíndricas de color amarillo y con incrustaciones de color blanco, pero seguimos sin saber el contenido de las observaciones que hemos hecho. Pasamos ahora a la segunda esfera. Para conocer las connotaciones de los apuntes hechos hasta ahora, pasemos a analizar el contexto secundario o convencional. Los motivos artísticos portadores de significados secundarios pueden ser llamados imágenes, y las combinaciones de estas son a lo que llamamos historias o alegorías. Es mediante estas que el mundo de los conceptos se manifiesta. Del razonamiento sobre la información de la pieza conforme a motivos y valores, notamos que tiene un tema en común, la comida. Es aquí cuando podemos deducir que el contenido de la escultura relata una interacción desde un contexto antiguo hacia un contexto moderno, y a su vez examina aspectos efímeros de la cultura con matices históricos, políticos y sociales. A toda esta codificación hemos de agregar pautas con respecto al contexto inmediato, es decir, lugar y espacio en el que estamos conviviendo con la obra. Esta se titula Comida Antigua, Comida Moderna, es del 2002, hecha por Eduardo Avaroa, un artista mexicano. Recuerda que esa información la van a encontrar de manera ineludible en cada exposición. Depende de ustedes prestar la atención antes, simultáneamente o después de haberse enfrentado a la pieza. Pueden hacer uso de esos datos para corroborar el ejercicio, nutrir su análisis y profundizar más en la pieza al investigar acerca del artista y su discurso. Recordemos que al tratarse de arte contemporáneo o conceptual, no existe una sola manera de reaccionar, de sentir o de interpretar. Cada quien es libre de entender el arte a su forma. Esperamos que esta metodología que les hemos propuesto haya despertado en ustedes el interés de intentarlo. Eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima.